Los pobladores de varias comunidades del municipio de Marcovia están a punto de quedar incomunicados. Ante el desastroso estado de los 22 kilómetros de la carretera que de la aldea de Monjarás conduce a Punta Ratón. Ante esta situación, este día decidieron protestar a la altura de la escuela Francisco Morazán para exigir la pavimentación con los 200 millones de lempiras que fueron aprobados en el gobierno anterior. Haciéndole un llamado al gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya que se nos pueda cumplir con los 200 millones de lempiras que aprobó el Congreso Nacional de la República bajo la dirección de lo que es Mauricio. Oliva Herrera y el, eh, el grupo nacionalista que en ese entonces estaba. Ya estamos cansados de tantas promesas. Muchos diputados y actuales de en estos momentos han utilizado los 22 kilómetros de carretera exactos que conduce de Monjaras hacia Punta Ratón para poder hacer sus campañas políticas y, sin embargo, no nos han dado una respuesta positiva. Hoy, la mayoría de pobladores estamos en este sector, le exigimos a las autoridades y en principal llamado al alcalde José Naón Calix Álvarez, que en primer primera instancia él nos pueda ayudar y colaborar en poder tocar la puerta del ministro de infraestructura de Honduras para que así nosotros podamos hacer un sueño realidad, es un sueño que se viene desde hace mucho tiempo, han pasado, el doctor Mauricio Oliva Herrera vino a poner la primera piedra aquí, fue a la comunidad de Guapinol nunca se cumplió y sigue siendo promesa de campaña de muchos políticos que ya estamos cansados totalmente. ¿Cuál es el último acercamiento que han logrado obtener ustedes con las autoridades? Bueno, hoy el alcalde mencionó que nos reuniéramos en la ciudad capital sin embargo nosotros queremos que ellos cuentan con toda la disponibilidad y que puedan venir que sean ellos quienes nos visite porque nosotros ya hemos tocado instancia esta sería la cuarta instancia ya que hemos ido hay veces en su momento, fuimos bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández Alvarado y nunca tuvimos una respuesta. Se invirtieron 17 millones hace 7 meses en esta carretera, que usted la ve, se está más de 3 horas de ir de Punta Ratón hacia, hacia Monjanas. Yo vuelvo y lo repito. Sabemos que el Partido Nacional no es que fue buena fruta del árbol y que dejó las cosas bien, pero ya es tiempo también a todos, desde los alcaldes, a los diputados y a la presidenta Xiomara Castro de Celaya, que ya dejen el cuentecito o el himno nacional de decir es que el Partido Nacional los dejó destruidos. Bueno, han tenido siete meses y van a tener un año completo que se les va a dar la oportunidad y que se nos pueda comenzar lo que es el proyecto. Tengo, durante he venido a en estos ocho meses. Y me fui hace 20 años de acá, lo hay lo mismo. O sea, no ha habido ningún cambio y, y es hora de que hagamos algo. Supuestamente dicen que es la primera vez que esto se hace durante yo no sé cuánto tiempo. Entonces necesitamos ya de que este, haya solución. Tan siquiera por empezar un balastreo, o nos tienen material selecto. Y la presencia del alcalde, yo le dije al alcalde ayer que necesitamos la presencia de él aquí. Estamos hablando de 22 kilómetros, desde Monjarás hasta Punta, Punta Ratón. Ratón. ¿Cuántas comunidades son las que se ven afectadas en todo este tramo carretero? Este, estamos hablando de Zapote La Lucha, vemos como unas 15 comunidades. Unas 15 comunidades. Y hacen uso de esta carretera y aparte también la agroindustria. La agroindustria, todos hacemos uso de esta porque la, el turismo. No hay turismo porque no hay pasada. Entonces no hay carretera, no hay nada. Entonces esto estamos aquí de que estamos realmente, ahorita se puede mirar que pasamos, porque ayer no llovió. Esto cuando llueve, esta es una laguna. Nos empezaron a raspar allá las calles, que me hubiera gustado que fueran a enfocar allá de Punta del Ratón hasta el Giote. Llovió, los carros resbalan, todo eso. O sea, queremos material selecto. Así de que, de un por mientras. Y la ejecución de esos eh, eh, millones de lempiras que ya se, se aprobaron para la pavimentación de esta carretera, que sería la, eh, o sea, la salida viable. Bueno, eso sería lo mejor. Somos los que estamos sufriendo los daños químicos, daños de todo en el verano de Polvacera, con todas estas grandes empresas, estas maquinarias que pasan y que hemos recibido, ustedes caminan hacia adentro de nuestras aldeas, no hay ninguna mejora. Y ustedes pueden observar aquí, todo es agrícola. Entonces exigimos de que, por favor, nos apoyen con la carretera. Pues aquí estamos en esta toma eh, siendo eh, testigo de que más de 20 años esta calle ha estado en esta situación y entonces necesitamos que ya no sea eh, bla bla bla, necesitamos cosas concretas. Es verdad que yo vivo en Renacer, pero yo aquí dejé mi ombligo. Entonces es por eso que estoy dando la cara por la Colonia Buenavista, por eh, La Lucha, Giote, Punta Ratón, porque son varios mm, lugares que están sufriendo por la situación que está dando con la carretera. Y bueno, para algo próximo eh, se le está pidiendo a las empresas de que, de que colaboren con buen material, no que anden tirando ahí viniendo a raspar la calle y dejando la, la calle en deterioro. Entonces, lo que queremos es que ahorita las empresas se unan y arreglen las calles. Pero lo que vamos, vamos por más. Vamos porque queremos, porque eh, tenemos en conocimiento que el doctor Mauricio Oliva dejó un presupuesto para la pavimentación que sería lo más adecuado. Entonces, ahorita estamos por que lo solventen este problema de ahorita, pero. Creo que los vamos a agarrar la carretera. Los pobladores advirtieron que de no tener respuesta tras esta medida de presión, irán hasta la CA1 a la altura de Santa Elena para hacer sentir su exigencia. Para Metro, TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.